Atalanta 0, Real Madrid 1. Un resultado que se decidió en los minutos finales con un asombroso gol de Mendy con la derecha, desde afuera del área. Y la pregunta que todos se hacen, ¿podrá remontar el Atalanta en Madrid? Comencemos con lo que nos dejó este partido. Para muchos, el partido que anhelaban ver, pero que tal vez en el trámite no resultó como estaba previsto, no fue lo que esperaban. Un Madrid con muchísimas bajas y que en su banca tuvo que completar con jugadores del Real Madrid Castilla y estaban sin Benzema y sin Ramos, haciéndose así Isco y Nacho un lugar en el once titular, como delantero y defensor central respectivamente. El Atalanta prácticamente contaba con su once estelar, ya con los colombianos afianzados como delanteros. En sí pienso que Gasperini alineó con lo que mejor tenía. Ahora, el partido en sí estuvo equilibrado hasta que el árbitro lo condicionó con la expulsión de Remo Freuler al minuto 17. Algo discutible, pero con esto el chip cambió completamente en el equipo de Gasperini y les explico el porqué. ¿Se acuerdan lo que pasó en la Champions pasada con el PSG? Vimos dos tiempos. Uno en el que el Atalanta propuso y creyó que podía eliminar al PSG, y luego cuando replegó y el PSG con méritos logró remontar. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque el equipo de Gasperini es un equipo que está acostumbrado a siempre proponer o atacar. No es de los que te va a esperar muy atrás, porque en sí le cuesta bastante ese tipo de propuesta. No tiene jugadores tan hábiles para ese estilo de juego. Sus defensores están acostumbrados a achicar o quitar más adelantados, no tan atrás. Vimos que ya con 10 jugadores, automáticamente el equipo retrasó líneas. Y más aún con la salida del campo de Zapata, que se tuvo que retirar con algunas molestias, dejando así a Muriel solo en caso de tener alguna contra que pueda concretar y dando cabida a Pasalic para ver si podían recuperar la pelota en el medio campo. Con esta superioridad numérica, toda la cancha quedó para el Madrid, pero tal vez no vimos que sea un amplio dominador de las acciones. Tenía el balón y tanto Modric como Kroos tuvieron muy claro los pases y las habilitaciones que tenían que hacer o a quienes tenían que buscar para el desequilibrio. Pero esto no se vio reflejado en el marcador. Ya en la segunda parte, ingresa Ilicic por Muriel. ¿Cómo interpretamos esto? Como un jugador que no es tan rápido o ágil, pero que puede sorprender con un remate de afuera y que pisa muy bien la pelota. Es más técnico. Pero también recordemos que el esloveno venía con algunas molestias. Y por increíble que parezca, estuvo apenas 30 minutos en el campo de juego antes de dar ingreso a Malinovsky, lo que también provocó la molestia de Ilicic al retirarse. Ahora, dicen que hubo una discusión entre Ilicic y Gasperini, que ya ha mostrado ser un técnico que si le llegas a cuestionar o refutar una de sus decisiones, no va a dudar en sustituirte y hasta separarte del plantel. Algunos medios dicen que habría dicho. Ojo, no es información oficial, pero es lo que pude buscar en distintos sitios e incluso en Twitter. ¿Qué habría dicho? Deja de quejarte y encuentra algo que hacer. Y ahora... Lo cierto es que no fue su mejor versión y justo después de ser sustituido es que el Madrid, que toda la segunda parte intentó más por remates de media distancia, vio sus frutos con un gol de Mendy con la menos hábil, un derechazo al ángulo que no pudo atajar Golini. Ya con el gol, y como siempre digo, el fútbol es un estado de ánimo, casi pudo encontrar la segunda con Casemiro. Pero la defensa del Atalanta y Golini estuvieron atentos. Datos a destacar. Los mejores del Atalanta fueron los tres defensores. Gran labor de Toloi, Dimsiti y en especial Romero. Siempre atento por arriba y en los retrocesos. Cubría muy bien.
La expulsión de Freuler fue algo exagerada y sin dudas condicionó el partido. Casemiro se perderá la vuelta y hay que ver cuántos jugadores en sí el Real Madrid logrará recuperar. Y la pregunta real es, ¿qué debe hacer el Atalanta para remontar esta llave? La situación más parecida creo que es lo que pasó con el Ajax el año pasado. Tenía que ir a ganar a Ámsterdam y lo consiguió. El Atalanta tiene que salir a hacer el juego que ellos están acostumbrados a hacer, ahogar a los rivales desde la primera salida de la defensa, no darles tantos espacios como hoy, porque es cuando vemos su peor faceta, e incluso no se registró un remate al arco de ellos. ¿Es posible? Está muy complicado, pero pienso que el no tener nada que perder al no ser los favoritos les puede jugar a favor. Ya vimos cómo el Shakhtar, en esta misma Champions, en otra instancia como lo fue la fase de grupos, y que no creo que sea mucho más que esta Atalanta, le sacó los dos partidos al Madrid. Fue vital la presión para que se equivoquen en las salidas y vimos cómo llegaban los goles. Primordial también será cuidar a los jugadores y mantener una estabilidad, incluso emocional, en el plantel. ¿Y ustedes? ¿Piensan que el Atalanta está apto para remontar o ya es una llave liquidada? Me gustaría saber su opinión. Si te gustó este video, por favor, suscríbete, compárteme tu opinión y deja tu like, que con eso me ayudas muchísimo. También me puedes seguir en todas mis redes sociales, que son las que están en pantalla, para seguir en contacto. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.